Levantamos. Hola, hola. Y... estamos empezando, ¿eh? Ya vamos, ya vamos. Buenas. Ay, esto es complicado a veces, tú. Buenas, mi gente. ¿Esto lo vamos a subir a YouTube después o no? Supongo que depende cómo quede. Yo creo que este lo subiría. ¿Sí? Entonces habrá que hacer una intro, de verdad. Bueno, a ver. Que estamos, esto es el pre-show, que es donde hablamos aquí de cosas. Pero bueno, que ahora empezamos el vídeo de verdad. No sé qué hacéis, que sois pocos. Tenía que haber más gente aquí porque vamos a hacer el sorteaco. De esto. ¿Vale? Y luego vamos a abrir sobres y hacer bingo de sobres, que os regalamos sobres. Por cierto, no hay 36 sobres. O sea, no hay tres cajas, porque hay que separar algunos para... No sé cuántos voy a regalar aún, pero voy a regalar unos cuantos. Vale. ¿Qué dice este? A ver. ¿Dónde está el autocensor este del ayer el autocensor del Twitch no paraba de chapar cualquier cosa? Y ahora aquí. Y ahora acaba de decir Antares 98 y no le ha dicho nada. O sea, no lo no chapa. Entiendo. Chapó el otro día porque no se quede un besito. Sí. Y ahora no. Claro. Debió pillar el contexto entonces ahí y todo. El Twitch, en plan, la inteligencia artificial del Twitch. Claro, dijo, este comentario va sin malicia. Ahí entró yo Capitán América, en plan, pillé la referencia. Está ahí el robot del Twitch que luego nos destruirá todo, ¿verdad? Bueno, a ver. Vamos para allá, que si no... ¿Tienes todo preparado? Yo lo estoy preparado ya. Vale. Bienvenidos a un nuevo vídeo de OnlyCards, vuestra tienda de juegos de cartas o juegos de mesa, www.onlycards.com, international.only-cards.com, el publisher OnlyCards en Card Market y el usuario OnlyCards en Card Trader. ¿Me queda algo? Card Trader, no. International, OnlyCards, bueno, ya está. Está todo. Somos OnlyCards, tengo que hacer un rollo de esos de que lo ponga aquí directamente. Sí, no. Un bot que vaya spameando los enlaces. Luego lo digo otra vez y siempre me olvido las cosas, pero es que hay que estar en tantos sitios. Yo cuando, mira, cosas de tenderos ahora. Cuando empecé a vender hace 20 años, era mucho más, todo era, bueno, hace 20 años la tienda, porque yo sé que tengo más tiempo vendiendo. Todo era mucho más fácil, ¿eh? Ahora hay que hacer un montón de cosas para vender, madre mía. En fin, pero bueno, al menos algunas son divertidas, como esta. Sí. Me lo paso muy bien. Buenas, vengo a comprar cartas gratis. Entonces no las compras. Bueno, nosotros venimos a regalarlas, así que bueno, a lo mejor tienes suerte. Ay. Se están aquí en el chat ellos. Bueno, pues el caso, hoy vamos a hacer, os explico, ¿vale? Teníamos un sorteo activo en international.legioncards.com en donde participaban todas las personas que hacían pedidos en la web de cartas, pedidos que incluyesen cartas de BT5 de Digimon desde el 1 de agosto hasta el 31 de agosto, ¿vale? Entonces, el sorteamos, solo entraba el primer pedido que hacías como usuario, ¿vale? No podías hacer 50 pedidos, que solo te iba a entrar uno, ¿vale? ¿Qué sorteamos? Esta maravilla. Que os digo yo que va a cotizar, ¿eh? Va a cotizar. En el After Show os contamos otra cosa. Nos la pedían mucho, decían que es una maravilla o no sé qué, y preguntamos a Bandai qué podíamos hacer con ella, y nos dijeron que una de las opciones que nos dieron es que podíamos sortearla, y bueno, pues la vamos a sortear. Si habéis hecho un pedido en international.legioncards.com, pues con eso, como os he dicho, entréis en el sorteo. ¿Vamos a hacer el sorteo en directo? Sí. ¿Va a salir bien? No tengo ni idea, espero que sí. ¿Está todo bien configurado? Está todo bien. Imagino que primero habrá que enseñar esto, porque vean sí, primero tienen que... aquí me faltan, imagino que es que se verán en la siguiente... Vamos a verlo. No, yo tengo muchos más. Ahí falta. No tienen que estar. Hemos entrado, ahí pone que hemos entrado 80 y pico participantes. Claro, que no hay 80, esta es una muestra. Esta es una muestra, exacto. Tiene que ver. Vale, le das aquí y ahora te salen todos. Vale, entonces... ahí es lo que se. Vale, eso lo vamos a ver. Vale. Número de ganadores, número. Vale, exacto, ahí está. Vale. Lo vamos a hacer a través de un sistema de sorteos que.
pagamos, ¿eh? O sea, tiene una certificación de sorteos y tal, se llama Cool Caps, podéis verlo. Tenemos el plan de 50 pavos al mes, que pagamos para nuestras cosas de sorteos, de eventos en la tienda y así, para que esté todo bien certificadito y tenga una garantía, vamos. Y es el que vamos a usar. Ahora os mostraremos los pedidos que están participando y tal. Ojo, que le puede tocar a alguien de otro país, yo os lo digo, porque se llama International por algo, vendemos a todo el mundo a través de él. Y nada. Vamos a... Sí. ¿Y después qué vamos a hacer? Después vamos a abrir sobres de esto. Chan, chan. Vale. Y vamos a hacer un bingo de sobres para los nuevos. Bueno, a los nuevos, antes de nada, gracias por seguirnos un montón de vosotros y vosotras. Porque sois un montón aquí que nos habéis seguido últimamente, o sea, hace nada. Minoya Saura, Albert Colo, Chechu TG, Carudo Pico, Digimon Emperador. Pues con este nombre... Hoy es tu día. Descomón, bueno, también. Kaisera y Winases, nos han seguido recientemente. Bueno, después del sorteo este que vamos a hacer ahora, ¿vale? Y luego nos pondremos en contacto con la persona. Lo que van a aparecer es las referencias de los pedidos, ¿vale? Exacto. Y solo una... O sea, hay 84 participaciones. Exacto. Ya os digo que hay bastantes más pedidos. Lo que pasa es que muchas personas han hecho varios pedidos durante el mes, pero solo entraba el primero que hacían, ¿vale? Exacto. Después del sorteo, ¿qué vamos a hacer? Bingo de sobres. ¿Qué es un bingo de sobres? En esencia es un opening. ¿Para qué vamos a negarlo? Ojo, que todo lo que abre... Es que estas cajas no estaban previstas abrirlas, la verdad, porque abrimos otro día y os pusimos en Twitter y en Discord, que, sobre todo en Discord, que habíamos repuesto. Pues lo que se abre aquí, mañana supongo que se repondrá. Sí. Así que si queréis, pues ya sabéis. Son tres cajitas, a ver si nos da tiempo a abrir tres y no dos, pero bueno, la tercera se abrirá mañana y se repone. ¿Cómo es un bingo de sobres? Bueno, os explicamos cómo ganar participaciones, ¿vale? Las participaciones son sobres, os ponemos vuestro nick en el sobre, en uno de los sobres que haya. Vamos abriendo los sobres y depende la rareza de la carta que toque en tu sobre, pues tienes una participación o no en el sorteo. ¿Qué es una participación? Una tirada de dado. Y luego hacemos ahí el Battle Royale, tirada de dado y tal, igual, lo vais a aplazar. Quedaros por aquí. Claro. Importante. Hay que estar online para reclamar el premio y para, si te toca sobre, vamos, y para reclamar el premio tienes que hacer un pedido a cualquiera de los sitios que os he dicho y os lo adjuntamos ahí, ¿vale? Vamos a ver. ¿Cómo se participa? Ahora te digo, sí. Gracias, Antares, gracias. Muchas gracias. Aquí somos los mejores. Oh, sí, ya veo yo. Bueno, vamos a ver. Primero, antes de nada, sorteaco, venga, ya. Venga, vamos. Sorteaco de la placa, va. Vale. Claro, le doy la vuelta, bajamos sí, la cámara. Bajo la cámara. No, yo creo que bajar la cámara no. O subimos el PC, ¿no? A ver, espera, subo yo el PC. ¿Tienes algo abierto que no te vas a asustar? No, está, ¿no? El Twitch. Está el Twitch. Vale, a ver qué se ve ahí. Vale, lo voy a poner del otro lado y lo manejo desde ahí. Venga, vale. Vale. Que yo no aguanto así mucho tiempo. Exacto. ¿Se ve ahí? Ahí se ven. Ahí que se vean todas las referencias de los pedidos, ¿vale? Ahí debería haber 84 referencias de pedidos. Bueno, lo pone ahí. Yo creo que se ven todas. Vale. Vale, bajamos. Vale, pues no, dale, ¿no? Ahí a hacer el sorteo. Y ya, claro, está. Por eso. Realizar sorteo. Ahí va, ¿a quién le toca? ¿Cuál es la referencia de pedido que le toca? Esta de aquí. ¿Cuál es? ARJABTOYX. Vale, molaba que estuviese online ahora. Sí. Vale, pues ese es el pedido al que le ha tocado y que le diremos. Vale. Exacto. Búscalo ahí a ver si es de España. Por si acá. Vale. Es un dato random que solo conoce el propietario de ese pedido, ¿vale? Uh-huh. Con lo cual, eso. No hay problema ninguno. Dice, igual soy yo, voy a verlo, pues venga, da. Claro, ir a verlo. Ir a verlo porque molaba un montón que estuviese online ahora. Vale, vamos. Pues el propietario del pedido... Ponerlo aquí en el chat, a ver, dime el... El que me puse yo aquí, precisamente, para poder... Sí, porque hay que pasarles un link. Dame un link al sorteo y ya está. Link. Copiamos. ¿Lo mando directamente yo por aquí? O... No te va a dejar porque no eres moderadora. Mándame la mía al chat. Ahora os ponemos el link al sorteo, ¿vale? No he sido yo, dice. A ver, espera. Voy a ir abriendo también esto mientras cargo aquí, vale. Ahora os ponemos el link al sorteo, ¿vale? Que eso queda ahí grabado y es la certificación de todo, ¿eh? Y yo voy buscando. A ver, Twitchy. Venga. Sorteazo placa. Ese es el sorteo. Polax, pues ese es el... Placa, perdón. Es una placa de metacleato. Sí, es muy buena, ¿eh?
Exclusivísima. Exclusivísima. Esto no lo conseguís en ningún otro sitio. No, nos llamaron a la tienda y nos ofrecieron 500 pavos por ella. Lo sepas. Ahí es nada. Ahí es nada. Digo, pues si, tenéis, si queréis pagar un mes de alquiler, a ver si encontráis a la misma persona. Pero bueno, como no se puede vender, bueno, como, mucho, como todas las promos de Bandai no se pueden vender. Lo que ponen Not For Sale y lo que dan no se puede vender. Entonces hay, pues hay que usarla para que Bandai te dice que hay que usarla. ¿Eh? ¿Eh? Y así no, nosotros tenemos un montón de... ¡Puf! ¡Madre mía lo que hay! De promos y de... Se pueden usar para premios de torneos, se pueden usar para sorteos. Eso nos han dicho. Tenemos un mail ahí guardado y tal. Igual que otra adversidad. Dime, ¿cómo? Es este chico. Bueno, sabemos que es de España. Venga. Exacto. Sabemos que no se ha ido fuera. Sabemos que no se ha ido fuera. Le contactaremos y le diremos que tiene su placa ahí de... Dale. Bueno. Y que es un chico. Bueno, yo le digo en masculino en general a todo. Bueno. Ahí lo puedes saber. Vamos allá. Y ahora nos vamos al bingo de sobres. ¿Estás preparado, Laia? Yo estoy preparada, tengo aquí vale. mis etiquetas. Vamos a apuntar las participaciones. Esto. ¿Cuántos sobres vamos a regalar hoy? Un montón. ¿Cuántos? No sé, hoy es un directo especial, así que venga. ¿Cuántos? Venga. ¿Cuántos? Tiramos un D4 y lo vemos. ¿Tiramos un D4? Ah, no, un D4 es muy poco. Es muy triste, ¿no? No, venga. 46 dicen aquí. No, no. No cuela, no. Vale, vamos allá. Ya que es BT5. Se podrían sortear 5. Pero... Venga. Sí. ¿Eh? BT5, vamos a sortear 5. Venga, yo iba a sortear 4. Pues, le doy las gracias. Gracias a Olaya porque dijo 5, ¿vale? De nada. Yo iba a sortear 4, que lo sepáis. Pues venga. 5 sobracos vamos a sortear hoy entre todo lo que vais a ver ahora mismo. ¿Cómo vamos allá? A ver, chico y chica, vamos allá. 5 más 4, 9, dice. Va a ser que no. 5 sobres van hoy. Bien. Vale. Recordad, tenéis que estar online para reclamar el sobre y para poder enviaros el sobre tenéis que hacer un pedido donde queráis de indicar si os lo mandamos. Oye, mándame el sobre que gane por Twitch. Pues te lo mandamos. Vale. ¿Cómo vais a ganar participaciones? ¿Las participaciones qué son? Voy a abrir una caja. Abre, abre. Para que dale. ¿Puedes? No sé por qué no puedo. Normalmente puedo. Tengo uñas. ¿Tienes uñas? No estoy viendo cómo estoy peleando con esto. Es que no sé qué le pasa a esta caja porque normalmente la abro perfectamente. Las uñas no sirven. ¡Ah, Dios! Verdes. ¡Tienen el escudo! Ah. Espera, que me concentro. Tenemos cúter también, pero es que es, por, es una cosa sí, de. Sí, ahora, ahora es, eso no es personal, ¿eh? No es por otra cosa. Además, el plástico es bueno. Ah. Esto es de Bandai. Dios. Es, que sí, que tenemos cúter, pero somos así. ¿Qué quieres que haga? No. Plástico es demasiado bueno, no. Mira, es endeble. Vamos, nos tocó un. ¡Qué guapo! Alata sanata. Eso lo sanata, juego yo. Alata sanata. Esto se puede soltar también, creo, pero bueno. Porque no sé. Ah, no, no ponen los forse ni nada. Bueno, o si pone. Sí. Va, no sé, preguntaré. Creo que esto también lo podemos sortear, pero hoy no. Venga, otro día. Bueno, hoy ya mucho. Venga, 5 sobres. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vuestro nombre va a ir aquí, ¿vale? Si sale. ¿Cómo era esto? Déjame que te. Con las rarezas. Aquí las hay secretas. Secreta. Hay SR. SR y luego hay RAS. Vale. Ok. Venga. Os explico. Ahora vais a. Cuando yo os diga. Quietos y quietas, ¿eh? Cuando yo os diga, ¿vale? Vais a poner que participáis en el sorteo. ¿Ok? Si sois subs, os ponemos vuestro nick a 3 sobres. Si no sois subs. A un sobre. Pero no os preocupéis porque después de esto también hay. Vais a poder. Si habéis hecho un pedido en la tienda, también os vamos a dar sobres extra. Sí. ¿Okay? Sí, sí. Y si pagáis puntos del canal, también vais a poder ganar puntos extra, ¿vale? O sea, sobres extra. O sea, participación. Bien. Vale. Vale. Así que ahora mismo. ¿Alter se considera secret para el torneo? Ah, es verdad que hay alternativas, pero yo no me sé cuáles son las alter. Da igual, le ponemos alter. No, vamos a hacer lo siguiente. Dime. Es así, la SR es una participación. Vale. La alter son 2 y la secreta son 4. Vale. Son 3, perdón. Tres. Alter 2 y secreta 3. 3. Vale. Pero tú sabes cuáles son las alter. Sí, sí. Vale. Vale. Bien. Además, va a estar, todo el mundo va a estar atento. A ver si le toca algo. Claro, lógico. Vale. Preguntan, ¿y si es alt secreta? No sé si hay alt secreta. Alt secreta, alt... dicen, ah, vale, ya sé cuál dicen, vale. Hay dos, sí. El Omnimon X, el que a mí... El de la ilustración antigua. ¿El que tiene el recuadro rojo? Es el de la ilustración antigua y el Fuart.
Venga, cuatro, si toca ese, va. Va. ¿Sabes que hoy vino un chico, se compró un sobre y le salió ese mínimo? ¿Sí? Dijo, dame un sobre random así de Dragon Ball y uno de... ¿De Digimon? De Digimon. ¿Y le tocó el Zwart de Fit? El de Fit no, el del borde rojo. Ah, vale, el X. El XS. Bueno. Y en la de Dragon Ball... El sobre random. Y en el sobre random de Dragon Ball un SPR. Y yo, tienes el día, chaval. Cómprate más. Y me dice, le digo, cómprate más. Y me dice, no tengo dinero. Y yo, cago en... ¿Tienes unas cartas del Gobo? ¡Conviértelas! ¡Madre mía! ¡Craftéalas! El tío se fue tan contento. No te digo cómo paró. ¿Qué estaba haciendo yo que no me di cuenta? Estabas con el de Ravens. ¡Ay, qué pena! Estaba haciendo el pedido de Ravensburg. Sí, claro, con el comercial. Joder, con lo que me mola a mí eso. Ya te digo. En fin, bueno, venga, va. Poner en el chat. Participo en el sorteo. Venga, yo anoto nombres. Y te digo si son ahí. Ofaricamp, suscriptor. Antares. Uy, que se me va esto. Antares 98. Normal. También podéis suscribiros ahora para tener otros dos sobres más, ¿eh? Claro, ahora es cuando deberíais suscribiros. Si tenéis más, bueno, que sepáis que los suscriptores siempre tienen más posibilidades en todos los sorteos. Y hacemos sorteos de lunes a jueves, así que ya sabéis. Y luego habrá también más ventajas para los suscriptores y tal. Vale. Kaoru de Pico. ¿Eso? No. Albert / Colo, no sub. Lo tengo. Kaisera / no es sub. Quintara Silence acaba de suscribir. Ahí está. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Más participaciones para ti. Muchas gracias. Para todo. Ahí vamos. Vale, ¿qué más? ¿Dónde iba? En Kaisera, ¿no? Sí, yo anoté después a Nian y estoy con David Abrilles. Vale, pues David Abrilles. Que sí, es sub. Carlinga 95. Y muchas gracias a Descobón por suscribirse. Muchísimas gracias. Y a Chiflu también, que nos sigue. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias a Descobón. Hoy más participaciones para ti, venga. Vamos. Carlinga 95 iba, Digimon Emperador. Uh-huh. ¡Ay, qué difícil! Está volviendo esto. Lima Fénix. Digimon Emperador que suscribe. No, es Descomón. Vale, Quintara Silent que es suscriptor. Ok. ¿No? Es el que se acaba de suscribir, sí. Thais de Bloody que es suscriptor. Se suscriben las personas con el nombre más largo, ¿eh? Serpai. Sonia da Ponte 21, también suscriptora, y de Serpai también. Pero estoy aún con Tales de Bloody. Madre mía. Vale. Vale, ¿lo tienes? Tengo Serpai ahora. Sonia da Ponte 21, que es suscriptora. Antía MSV es suscriptora. Ponte. Estoy con Soria. La Ponte. ¿Pondremos música durante la apertura? Sí, sí, sí. Chachi. Descomón. Que se acaba de suscribir, con lo cual es suscriptor. Genial. Asturias de Stans. Suscriptor. Eris 32, suscriptora. Pero. Adri MTZZ, que es suscriptor. Uh-huh. Kaesar 2601, no suscriptor. Asturias Stans, Eris. ¿No? Guinashes. Uh-huh. Tengo aquí ahora Adri. Adri. Luego Kaesar 2601. A estar atentos por si nos pasamos a alguien. ¿A Winashes? Winashes a 1. Espera, ahora voy. 2601.
Ya lo tengo, bien. Alberto CP, ¿no? Sí. Alberto CP, 1989, participa. Chechu TG, participa. Gracias, Lima Fénix, que se acaba de suscribir. Y tenemos un tren del hype, que no sé muy bien cómo va eso, pero venga, a tope. Vamos. Creo que vi un poquito. ¿Os regalan emoticonos y cositas para usar en el chat? Ah, sí, pues venga, a medida que el tren del hype sube de nivel. Venga, vamos. Chechu TG, Lima Fénix, ta. Lima Fénix, estamos ya, ¿no? No me deja nadie. Lima Fénix, con suscriptor. Chiflu, que es sub. Venga, ese tren del hype. ¿Eso qué es? ¿Qué tienen que dar? ¿Bits y, dando bits y dando, sí, dando bits, y subs o donaciones directamente? Pero bueno, eso creo que no lo tenemos habilitado. Qué va. Y así va subiendo de... Vamos ahí, tren del hype, a tope, venga. Vale, ok. Ahora, si tenéis un pedido hecho entre el 1 de agosto y hoy, en international.leoncards.com, ponéis la referencia. Ponerla bien, que lo chequeamos, ¿eh? Si luego no, si os toca algo y la referencia no está bien, el sorteo pasa para otro, ese premio queda para otro día. Así, exacto, que si va a ponerla, vale, ir a chequear. Tiene que ser de Antía, ¿no? Tiene que ser de International, ¿vale? De cartas de sueltas, de cartas sueltas. ¿El pedido es de alguna fecha? Entre el 1 de agosto y hoy 2 de septiembre tiene que ser. De International, ¿vale? Vete viéndolo tú porque yo voy a cambiar una cosa aquí. Vale, estoy mirando. Tenemos a Eris. Que los pedidos dan... Os ponen nombre en dos sobres más. Ese es el de la web normal, Adri. Tiene que ser uno de la otra web. De International, ¿vale? Esto es un sorteo de Digimon, tiene que ser un pedido de International, ¿vale? Vale. ¿Se puede participar? Sí, Albert García, pon que quieres participar y ya está. Ya te ponemos, ¿vale? Tienes a Albert 3 García. Voy. La coronita es lo de sub, ¿verdad? No, no. Coronita es el prime, pero no es sub. Pero el prime es un sub. Que no. Es la estrellita del sub. Ah, vale. Winases, muchas gracias. Acaba de suscribir y no sé qué pasa aquí, que hay un montón de culebras con la boca abierta. Están en plan... Juan Madit, gracias por seguirnos. Y Winases ahí, aportando al tren del hype. ¡Vamos ahí! Juan Madit participa también. Vale. Vale. ¿Está? Vale, creo que está, ¿no? ¿Alguien más va a poner una referencia de eso? Si ponéis una referencia de un pedido de international.leoncards.com hecho entre el 1 de agosto y el 2 de septiembre, tenéis dos posibilidades más, venga, de que os toque algo para el sorteo. Tengo a Alberto CP89. Que acaba de poner la referencia. Vale. Recordad que tenéis que poner bien la referencia porque luego la referencia la chequeamos. Si os toca algo y la referencia no está bien o no es o lo que sea, pues se queda guardado lo que íbamos a sortear para otro, ¿vale? Es todo un honor. Visité vuestra tienda cuando fui de vacaciones a Galicia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. El honor gracias. Es nuestro. El honor es nuestro. Vale, déjame que cheque. Que los tengo Digimon todos, Emperador que no nada. Tiene un pedido. Sí. Vale, falta aquí. Madre mía, son las 9 y no hemos empezado a abrir todavía. Otro día que llegamos a las 1000 a casa, ya verás. Ya te digo. No, lo que vamos a hacer es que solo vamos a abrir los sobres que haya que abrir. Sí. Y ya está. Si viene alguien nuevo tal que le dejemos a lo mejor, pues lo ponemos y ya. Sí. Vale. Vale, ok. Listo. Aquí. Ahora. Podéis pagar 2.000 puntos del canal
para poner vuestro nick en otro sobre para el sorteo. Hay una recompensa activada que son 2.000 puntos del canal y tal. Todos, siempre que hacemos sorteos de lunes a jueves, siempre hay puntos del canal con los que conseguir participaciones adicionales, ¿vale? ¿Qué tal ayer los gatos, Olaya? Te preguntan. Ah, bien, estaban ya dormidos. Estaban dormidos cuando llegaste, comido. Claro, para poder despertarte a las 6 de la mañana, si no, claro, llegan a tiempo. Exacto, si no, no dan. A ver, te digo que aquí hay gente. Participación. Ofaricán, más uno. Adri MZZ, se siente lucky. David Dabridges, Pogchamp, Pogchamp. Eris 32, hoy toca. Iba a poner el 32 con letra. Antes de Eris fue el David Abriches, ¿verdad? Sí. Vale. Te faltan puntos de canal, no bits. Hay que vernos. Si solo con vernos ya acumuláis. Usar bits. Claro. ¿Qué quieres? Regálanos bits. Claro. Pero nada, retransmitimos los eventos de la tienda. Bueno, de Digimon todos los sábados por la mañana a las 11:30, me parece que es. Aunque igual se adelanta, bueno. Sobre las 11:30 siempre hay un torneo de Digimon que retransmitimos. Os ponemos ahí la cámara y a disfrutar de las partidas. Venga. Vale, ok, ¿estamos? Solo me falta confirmar si Quintana al final se hizo sub, ¿no? Sí. Sí, sí que hizo sub. Sí, vale. Pues la tenía ahí. Si has hecho dos pedidos en agosto, pero con diferentes referencias se pueden enviar, no. Solo una, solo una. Solo una referencia. Vale. Venga, pues vamos a preparar todo para el sorteo, ¿vale? Yes. Yo voy moviendo las cosas y preparando los sobres y tú vas haciendo lo de los chirimbolos. Exacto. ¿Vale? Venga, y mientras nos podéis contar cosas y nos contamos cosas. Como por ejemplo, me gustaría saber quién fue el afortunado ese que se abrió dos sobres y se abre una puñetita, que se me va a la cabeza. Una secreta alta y una de SPR. Madre mía. Es que... Es que guay. Yo cuando le veo, abre el sobre de Dragon Ball, una SPR, guay, esa es buena, tal, tuviste suerte, no, sí, tal. Pero tú escribe, que yo estoy dando. Yo estoy aquí de conversación. Pero escribir ya tengo todo escrito. Ah, pero ya para ponerle los sobres y todo. Sí, claro. Hola, pero qué máquina de mujer. Estaba revisando si tenía alguno más. Vamos mejor de lo que esperaba. Anda, Andine Nocturna, muchas gracias. Nos ha suscribido. ¿Suscribido? Suscribido. No sé qué es. Es la primera vez que se nos suscribiden. Palabra nueva para ti. Me falta el poder. ¿Ves? Buen trabajo. Se están entregando emoticonos a los seguidores. ¡Hala! Ahí tenéis. Venga, emotes vamos. Emotes nuevos. Que por cierto... Va, ponga así unos cuantos y luego sí. Si viene más gente, pues abrimos. Exacto. Primero una caja. Que si no se nos va a ir el asunto. No sé, déjame esa silla para dar la vuelta. Fíjate la otra. Vale, ok. ¿Qué música ponemos para aquí? ¿Música tecno? Por el hecho de que son digitales. Ponemos dubstep, en plan... dubstep, venga. ¿Qué os parece? ¿Os parece bien un poco de dubstep? Sin copyright, a ver qué encuentro por ahí. Un ofaricán para mí, un ofaricán para ti, otro para mí... Coleccionamos ofaricans, ¿eh? Ofaricán siempre tiene un montón de participaciones. Música, dubstep, sin copy. Teníamos que decirle a... ¿Cómo se llama este? Ay, no me acuerdo ahora. A Denis. A Denis, que nos dejase usar su música, que para que le promocionábamos aquí, hombre. Si se pudiera la de los juegos en los que está él. Claro, es que él hace música... tenemos un cliente que hace música para juegos de baile, así, japos, coreanos muy y tal. Guays. Y muy guay. Y no me acuerdo ahora cómo se llama su nombre artístico. Sotui. Sotui, eso. Se llama Sotui, por si lo conocéis. Buscadlo por ahí. Si os gusta así ese tipo de cosas, ya os digo, que hace... La mejor música dubstep sin copyright. Me parece bien. ¿A ti? Venga, va.
La mejor música de dubstep 2021. Bueno, dubstep de toda la vida. ¿Cómo tiene tantos años esto? Uy. Venga, es una hora, malo será. Bueno, la voy a poner en bucle por si acaso. A ver qué es. Venga, ¡hala! ¡Que empiece ahí, vamos! Esta se calienta, me gusta mucho. ¿Esta la conoces? A ver, si no, a ver si va a ser de copyright. La conozco porque la pusieron de, en un top a la hora de ponerlos entre turnos, no. Entre números, ¿sabes? Ah. Esta parte solo. El resto no la conozco de nada. Y si la pusieron en un top será porque no tiene copyright. A Quintana le han dado el icono de maquinista del tren del Fire. ¡Qué guay! Por cierto, Andina Nocturna, di que participas y ponemos tu nombre en tres sobres de estos, ¿eh? Estamos sorteando sobres de BT5. A mí me han dado uno, mira, acabo de poner aquí algo. ¿Sí? Un perrete, acabo de soltar. Está guay esto. Va a hacer falta abrir otra caja. Pues venga, abrimos. Vamos. Venga, a ver. Aún tengo una página y medio. Bien, bien, eso es bien. Participo, venga, va. Venga, son... Ahí estás. ¡Ah, tres sobres! ¡Ah! Madre mía, soy capaz de coger 10 puntos a la vez, pero me cuesta el 10. Toma. ¿Y aquí qué toco de tal? Ah, en la Nokia. O sea, aquí Nokia en el top. Me encanta el nombre, Nokia. Muchas gracias. Sí. Se llama como un teléfono, una marca. Toma, sobres, vamos ahí, sobres, venga. Que todo lo que salga aquí lo reponemos mañana, ¿eh? Y más cosas. En international.leoncast.com. Se ve ahí, se ve. Venga, que me animo con esta música, ¿eh? Me mola, a mí me mola el dubstep. Sí. Como la evolución, el dubstep es la evolución del dance de los 90, del eurodance. Oh. Eurodance de los 90 sin copyright ahora. No en plan. Idea, ¿eh? A mí me pilla eso ya. Joder. Bueno, es lo que es como el, ay, ¿cómo se llama el anime de coches, hombre? Ay, Deja Vu. El Deja Vu, es como el Deja Vu es todo eurodance. Eso es maravilloso. Tengo esa canción, se la metí a Bruno en el pendrive de música del el coche. Eurobeat es la clave, eso es claro. El Eurobeat es lo que se escucha en Deja Vu. Initial D, eso, hombre. Initial D, anda, estamos bien. Oye. Initial D, bien, gracias, Sofricam. En mi defensa diré que yo no he visto la serie. Lo en mi defensa no puedo decir que no la haya visto. Por Manu. Que se note la doble de negación. Vamos ahí, más sobre. Que no llega, que no llega, que no llega. No llega, vamos. Es que tengo otra hoja aquí debajo, coche. ¿Que tienes otra hoja? Pues nada, a ver, habrá que abrir otra caja. Tenemos tres cajas, a ver si la vamos a liar. Si no llegan los sobres, bueno, tenemos ahí los sobres, ¿no? Sí, claro. Vale. Estos son hojas de 24. Con lo cual. Pues con lo cual igual vamos cortos aquí, ¿no? Bueno, sí. si no se ven en cámara los sacamos después. Sí. O si no los vamos apilando y los vamos poniendo después, porque si no, ya no cabe más en cámara, venga. Los que sean del mismo, unos encima de otros. Oh, también. No es mala idea. ¿Voy abriendo otra caja? Sí. Venga, que no nos... Yo aquí en plan, bueno, con tres cajas y tal, a que no nos llegan. ¡Yeah! Si lo sé, digo que el límite eran dos cajas, ¿eh? Madre mía, que no llegamos. Las 9. ¿La música está bien así o le damos caña? ¿Un poquito más alta? Ah, que tengo aquí más. Se está acabando esta canción, por eso va, sí. Vale. A ver, que otra Nokia, mira. Esta es la 9610. Bueno, es que Eurobeat noventero muy a tope con el Nokia, ¿eh? Bueno, de los 2000 más. Mi primer móvil lo tuve en el 98, creo. ¿Sí? Era un Mitsubishi. Menuda patata con una antena y todo que tenía. Buenísimo. Hostias. Perdón. ¡Ey! Es lo que vamos a. Dice que las pilas estantes es lo que ponen en bucle cuando nos vienen a visitar. El Initial D o el Eurobeat. Eurobeat. Y quiero ver mi pila de sobres, dice. Bueno, estamos en ello. Olaya, no veis. Yo no le veo dónde van las manos. Va a tope. Venga. Vamos. No sé dónde hay más de Lima Fenix. Si venga, Lima, alguno, Lima Fenix. Lima Fenix, ¿dónde estás? Aquí hay uno de Lima Fenix. Y aquí hay otro de Lima Fenix. Mira. Venga, vale. ¿Quieres afinarlos todos? Va. Intentamos, a ver. No sé. Pero yo hay algunos que ya vale, no. Vale, si no, venga, lo dejamos así para llenar espacio. Albert García, no sé. Sí, Albert García, venga. Albert García, ya tiene. No lo sé. No me acuerdo. Yo creo. Vamos a ver.
Si no lo ponemos, aunque no sea del mismo, ya está, encima. Sí, claro. Y lo que se vaya. ¡Ah, sorpresa! Mira que había aquí. Exacto. Venga, ahora. Preguntan, buenas, ¿cómo se participa? Vale, Kimi, espérate primero a ver si puedes participar, porque nos estamos quedando sin sobres. Espera, ¿eh? Claro, malo será, ¿no? Venga, Kimi, ¿quieres participar? Estás participando, Kimi, verás. Ahora tienes un sobre en donde te vamos a poner tu nick. Si eres suscriptor, tienes 3. Si pagas 2.000 puntos del canal, te ponemos una mayores. Y si tienes un pedido en international.legioncars.com hecho entre el 1 de agosto y el 2 de septiembre, pones la referencia del pedido ahí y tienes 2 sobres más. Venga, venga, damos. ¿Pero esto qué? ¿El reggaetón me está con...? No, eso parece más rápido. Esto no es euro. Me han tangado, esto no es euro. A mí esto sí que no. Esto sí que no. La mejor música dubstep. Anda, gente. No, me niego. Sí, a mí tampoco me agrada. Estoy indignadísimo. Yo prefiero la música que pone Manu al final. Al principio, mira que yo era como. Pero la música que pone Manu igual le tiene copyright. Sí, lo sé. A ver, esta. Venga. Como salga un señor haciendo medio. Como que tiene papas en la boca, lo quito, que lo sepáis. Perfecta descripción, ¿eh? Vamos, ahí. ¡Hola, Chucharo! ¿Qué pasa? ¿Te vienes a participar? Quedan 3. Si no traigo más, a ver. Sí. Kurimi, ¿qué? ¿Entonces te participas? Kurim91, ¿quieres participar? Pon que participas ahí, anda. Y Río, Chuchero. ¿Quieres participar? Hoy sorteamos sobres de Digimon. Pone ahí, poner que participáis, venga. Voy a levantarme y ver cuánto se llega. Pero la caja me parece muy bien. Ah, es que no dejamos ni una caja viva, solo dejamos sobres. Queda una detrás. Ah, bueno, quedan cajas ahí, vale. Me voy a quedarme ahí tranquila. Venga, bueno, mientras os lo vais pensando si participáis o no, Kurim91 y Chuchero, vamos a ir empezando abriendo, vale. Recordad, ¿cómo era? SR. Es secreta, no, SR más 1, una alternativa de SR más 2, secreta más 3, vale, y ya está. Vamos allá, va. Venga, a ver qué sale. Recordad que todo lo que abrimos hoy lo reponemos para eso. Si os sale, lo que os decimos que os tocan son tiradas de dados, para luego ver que... Estamos sorteando, ¿cuántos eran? 5 sobres. Estamos sorteando 5 sobres de BT5, ¿vale? Vamos ahí a tope, venga. ¿Quién empieza? Venga, yo. Andine nocturna, va. ¡Ja! A ver qué sacas. Ay, tenía que haber empezado por aquí para dejar tu cuerpo, hombre. Vale, es igual. Ahora muevo algo. Intentaré mover alguna cosa. Vale, yo tiro el sobre, vale. Toma. No, a ver qué te toca, Andine. Vamos a ir rápido porque si no, queremos llegar a casa antes de que Olaya. Que los gatos de Olaya se la quieran comer y tal. No ha tocado nada, Andine. Te voy a hacer algo de sitio. Así. Voy a coger este de Antía. Me llevo esto por aquí, ya está, mira. Sí. Ahora. Muchísimos. Venga, vamos. Aquí. ¡Ah! ¿Qué es todo esto? ¿Quieres participar? Todo TCG, que eres suscriptor además, vamos. Ah, 2 raras. Vale, todo TCG, estamos ahora con un bingo de sobres de Digimon. Di que quieres participar y participas. Vale, como eres suscriptora, o sois suscriptoras en este caso, tenéis, os ponemos vuestro nombre a 3 sobres. 3 sobres. Vale. Participamos de cabeza, venga, toma. Toma ahí. Ahora. Puedes pagar 2.000 puntos del canal si los tienes y te ponemos otra vez. Y si tienes un pedido hecho en international.legioncars.com entre el 1 de agosto y el 2 de septiembre, coges la referencia, nos la pones en el chat y tienes otros 2 sobres. Y ya porque nos quedamos sin sobres. Venga, va, yo voy abriendo mientras tú haces eso. Voy a abrir a Kaisera. Kaisera, vamos. Vamos ahí, Kaisera. ¡Ay, el sobre! Vas a tener que darme todos los sobres prácticamente. Sí, me parece a mí que sí. Va. A ver, que te toca Kaisera, que te toca Kaisera, que te toca Kaisera, que te da aquí, esto brilla, esto brilla, 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 brilla. ¿Qué brilla? Es esto, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No, solo es foil. Solo es foil. Vaya, la emoción. Ah, no, es SR, venga. Es Kaisera, una participación. Oh, Kaisera. Pues yo que no me la sé ya, es que tengo tantas cartas y tanta movida en la cabeza que vamos. Estas de aquí no tiran dado entonces, ¿no? Los que no te sacan nada. No, vale. Esos no tiran. Hoy solo tiran dados los que les toca algo, que si no, madre mía. No acabamos ni mañana. Voy a coger. Tendrán que sacar japonés. Para echar esto.
Bueno, venga, uno le podemos dar. Estaban tirando antes, uno. Sí, había una tirada fija, ¿no? Por partir, sí, había una tirada fija. Yo creo que antes sí. A ver, parroquia. Había una tirada fija, ¿no? Antes. Yo recuerdo que sí. Ya no me acuerdo, es que me fui de vacaciones, volví, me cocí el cerebro, regalé 40 tapetes y ya no sé. Yo recuerdo que sí. Vale, bueno, yo voy abriendo. Vale, pues sí, una tirada fija, entonces no tiro los sobres. A Kaisera la anoto una más. Vale, sí, más uno. Todo te dejé apagado 2.000 puntos de canal. Pues... vamos allá, venga. Abro para Antía, vamos, Antía. ¡Ah! Madre mía, que no acabamos hoy. Hoy nos va a pasar como ayer, vaya. Vamos. A ver, 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 a ver. Y... ¿SR? No. Sí, SR. ¿SR? Hola, no, no. Es un... esto es una alta. Ah, no, SR, venga. ¿De qué era? De que lo he tirado. ¡Antía! Venga, Antía, toma. Vale. A la Nokia le voy a llamar la 9610. Vamos a hacer una cosa. Dame bien el coso ese de tirar y así me lo pasan y yo los tiro. Vale, pues buena idea. Ese es real, ¿eso? ¿Ese es real? Sí, porque tiene el borde dorado, sí. Entonces, ah, sí, mira, lo dice Albert Cole. Sí. Que es un más dos. Es un más dos, sí. Vamos, David Abrilles, vamos. Y voy a poner un sobre más para todo que se deje, entonces. Venga, dos raras, David Abrilles, va a ser que no. Venga. Abro, venga. A ver, Adri, te toca. Y... ¡ah! Adri tiene SR. Adri, no hay. Abre tú alguna. Albert Dale. Colo. Vamos a ver. Bueno, lo he destrozado, literalmente. Vamos a ver. Brilla algo, brilla algo, brilla algo. Brilla, 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 brilla SR, ¿no? Sí. Ahí tenemos un Zuart bien bonito. Buah, el Zuart este. Cómo lo peta aquí en la tienda, ¿eh? La verdad que sí, ¿eh? Pues tengo más ganas de jugar a más... tengo más ganas de jugar a más a Digimon, pero es que no me da la vida, tú. Me gusta mucho el juego, ¿eh? Toma. Y es que mi mazo de Dramones... es que es lo mejor. Es de los mejores mazos que me he montado en mi vida. Dramones. 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 Pero ¿cómo se puede tener un nombre tan bueno? Solo era mejor el mazo... creo que solo había dos nombres que pueden superar o quedarse a la par que Dramones en mi vida. El Te lo peto todo, que era de Magic, sí. Y el Muerte por Kiki, que era de Yu-Gi-Oh! Y ahora querréis saber lo que era, ¿verdad? Claro, pues lo he dicho así. Obviamente. SR, SR. SR. SR, sí. Vamos, para Juan Madre. Vamos, a tope. Me he colado alguna rara por aquí, fijo. Luego le digo a Manu que trabaje. Descomón. ¡Descomón! ¿Estás por ahí? ¿Podéis repetir cómo funciona el sorteo? No me acabo de enterar. Tenía varios streams abiertos, ¿vale? Tenemos nada, aquí nada. El sorteo funciona de la siguiente forma. Vete abriendo y yo explico, ¿vale? Cada uno lo pico. Cada uno de los que estáis participando tenéis una tirada. Y podéis ganar una tirada de dado al final, ¿vale? Que es con lo que las personas con mayor tirada, con mayor número que saquéis en el dado, son los que se lleváis los 5 sobres de Digimon. Vete 5. Dos raras. Depende de lo que toque en vuestros sobres. Tenéis tiradas adicionales. Por una SR tenéis una tirada adicional más, por una SR, por una Alter 2 y por una secreta 3. ¿Vale? Digimon Emperador, te toca a ti. Ah, vale, Kurin dice que está participando. Ah, vale. Vale, 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 Kurin, ya te ponemos ahora. Ah, vale, vale, vale. Este es de Digimon Emperador, ¿eh? Tiene una Nokia y. ¡Ojo! ¡Una secreta! ¿Secreta? ¿Secreta? Y no sé si es alter o no, porque no me las conozco, pero es un... No, no, es secreta, es el Fuar, el Fuar de Fit, guapo, mira, para aquí. Vamos ahí, Digimon Emperador. ¡Hala! Es que con ese nombre, ¿cómo no iba a sacar algo? ¿Cómo no iba a sacar la secreta? Vamos a ¿cómo ver. ¿Cómo no iba a sacar la secreta? Secreta normal, qué guapa. Ya me acuerdo lo que hacíamos, Olaya, los subs tenían dos tiradas directas, hombre. Pero bueno, ahora da igual, ahora dijimos así, vale, pues vale. Tenía así. Lo siento, subs, de... para la siguiente. Os estamos hemos ahí. Un monte de sobres. ¡Descomón! ¡Kurin! Toma, Descomón, que acabo de tirar el sobre. Te acaba de bloquear, Kurin, que tenemos ahí el rollo muy tal. Descomón, creo que no lo tengo ya. Nada, esto nada. Dos raras, lo dos siento. Raras.
Venga, voy por ahí. David Dabríguez, te toca, vamos. Y pillas, dos raras. Vamos ahí, venga, buscamos, ¿qué buscamos? ¿Qué os haría? Bueno, más que el Zuar, la verdad. Este Zuar va a durar como 2 minutos cuando lo repongamos. Ya te digo. Suscribiros, meteros en nuestro Discord, que cuando estén repuestas avisamos, ¿vale? Y va a ser por ahí. Guineses. Dos raras, nada. Vamos por el aire. ¿Os gusta el rollo este mismo de sobre? Porque está llegando a su límite operativo, ¿eh? Alberto CP 1989. Que te toca, que te toca, que te toca las raras, nada. Os. Carlinga 95. Y pillas. Pillas. César 2601. Vamos allá. Tengo que abrir siempre por la esquinita y se me olvida. Yo no voy a llevar la esquinita, ya voy. Vamos ahí. Vamos allá. Tenemos dos raras. Dos raras, vamos. Tace de Bloody, te toca. Vete abriendo un poco el otro sobre y así ya vamos más rápido. Sí, voy a abrir una de curio. Dos raras Stage de Bloody, no pillas. Voy con Curín 91, su primer sobre. Vamos, se me queda pegado. Chan, dos raras. Por super a 3 sobres, sí. Guainases, por 3 super, son 3 sobres. Estarán por ahí. Estarán, igual, mira, aquí tienes más y aquí están. Es que les hemos puesto, porque no cabíais todos. No cabíais, es muchísimo. Pero no te preocupes que hay 3, ¿eh? Lo podemos demostrar sí. Y después con todos los cables. Antares 98, vamos allá. Antares. Aquí algo brilla. Brilla, 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 brilla. Oh, Charles Galantmon, que está agotado en la web, por cierto, mira. Ya lo vamos a reponer. Unas R's. Más uno. Hay otro aquí, no. Venga. David Abrilles. Vamos ahí. Vamos. Vamos ahí. ¿La música se escucha bien? ¿Le doy un poco más de caña o qué? Porque yo me animo y tengo muy bien. Dos raras. Me toca. Andine Nocturna, vamos. Toma. Ya lo abrí antes, pero bueno, toma. Ahí vamos, 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 ahí vamos. Dos raras. Nada. Todos CCG, el tuyo. No sé para qué le separo las raras y total tienen que separar todo después. Pero bueno, sí. Lo voy a poner todo ahí, ya está. ¡Oh, dos raras! ¡Hala! Pero qué raras, un Black War Grimón y una rata, ¿eh? No hay dramones. No hay dramones. No mola. Dramón es lo mejor. Adri. ¿Adri MTC? Sí. Vale. Es MTC, pero lo atrevía. Yo le llamé Adri directamente. A ver, ¿qué te toca? 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 Otro perrito piloto. Otra SR, vamos. Tactimon. Este Digimon tenía que ser mejor con ese nombre, que lo sepa. Tactimon. Se llama Tactimon. Tenía que tener ser la pieza clave de un mazo de control. Sería guay que hubieran abierto, o sea, que Adri hubiera abierto las dos iguales. Chechu TG. Vamos allá. Encima táctico, ya ves. A ver. Yes. Caos Galandón, un SR. Vamos, venga, ya hay dos, que está agotado. Bueno, abre otro. Voy. Más uno aquí. Uno de Asturias Stands. Va. A ver qué tenemos por aquí, Asturias. Vamos. Dos raras, nada, no, esta vez no. Bah. Alberto CP 1989, voy contigo. ¡Uh!
Uf, la música te acompaña, Está subiendo ahí, pero no. Pero no, se lo dejo todo junto y que se maten. Venga. Que así vamos. Voy a abrir otro de Digimon Emperador. A mañana. Ver si sale otra secreta. Adri, bueno, Adri y Banu, mañana. Tienen refuerzos. Que no tienen refuerzos. Está Ángel también. Hay que, si no, Ángel se me queda sin trabajo. Que no sé qué. Chan, 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 chan. Dos raras. Me acabo de dar cuenta que yo está común. La quiero. ¡Asturias! Pon ahí, que suba la música. Que te la subo, A ver, esto no es Eurobeat, pero. Toma, Asturias. Asturias, 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 Cantabria, tío. Cantabria. Vamos con Chiflu. Chiflu, tu primer sobre. Chan, 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 chan. Chiflu, Chiflu, vamos a ver. Chan, chan, chan. Dos raras. Dos raras. Oh, pero es un diáboro. Ya compensó. ¿Cómo se emociona esta mujer? Es el único que juego. Cuando el de Ravensburger me estaba enseñando el catálogo, de repente me enseñó unas maquetas ahí de aviones de la Segunda Guerra Mundial y me vine arriba. Lo mismo. Sí, sí, no, me paraste tú, que si no yo creo que pedí alguna. Pues dije yo, pocho, esto aquí no. Sí, aquí no. Ahora, la 9610 y. ¡Ay, qué bonito es el Tertimon! Vamos con Yunaches, de nuevo. Chan, 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 chan. Aún me queda un sobre, la esperanza no se pierde. Dice. Ábreme más sobre el Galamón, que no me quieran. Ya, que ahí ¿tendré? Brilla algo, Tenemos una rara ahí. Una SR, mira. Hala, toma. Pom, pom, pom. Para Chiflu. Venga. Vale. Voy con. Tendré que revisar precios antes de reponer, supongo, porque. Igual, la hace. No sé, la última vez que repuse los chas galamons se volvieron en 0, entonces supongo que igual están baratos. Igual, sí. De hecho, ¿qué fue? Los Tuart y los galamons, si no todos parte, los compraron gente de Irlanda. ¿Cara? Que tienen que pagar 20 pavazos por el envío. Y los compraron, o sea que baratos debían estar. A ver, 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 y nos quedamos viendo. Vale, voy a abrir uno de Tales de Bloody que yo tengo un montón de él, ¿vale? ¡Vamos 19! Gracias por seguirnos. ¿Estás ahí, Tales de Bloody? ¿Es tu momento? Seguro que sí. Chan, chan, chan. Con dramatismo y. Dos raras. ¡No! ¡Eris 32! ¡Ah! Abrimos la puerta al mundo digital y. Tan 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 tal, porque es que brilla mucho. Brilla mucho, brilla, brilla mucho. Yo no veo que brille. ¿Dónde está el brillo? Es como mola eso. Dale, dale, dale. Que viene, que va y. ¡Hola! Vamos. Perdón por el grito, Alter. Chicos. Pero es que me acaba de molar muchísimo el brillo de esto. Alter. ¿SR Alter? Yo diría que sí, ¿no? Sí, vamos, SR Alter. ¡Ojo! Más dos para todo TFG. Vamos, Adri MZ, vamos allá. Los Digimon estos, los de alta alternativo, no, los que tienen dibujantes y tal, no salen tanto, hay uno agotado y ya. Sí. Y, pero bueno. Me dice, ¿duo? ¿Cuántos sobres? Buah, y los que había antes. Y los que había antes, no hay nada aquí, lo siento. ¿No hay nada ahí? No. Vamos con un sobre del Fire. Si te gusta ver abrir sobres, estás en el canal adecuado, hoy toca Digimon. ¿Por qué decimos que estás en el canal adecuado? Porque abrimos sobres de todo. Y nos llamamos OnlyCats. Oye, nos salió como si hubiésemos planeado, ¿Verdad? El clip que nos sacaron por ahí en plan. ¡Ay, qué maravilla! Eso tiene que estar
Estas son solo raras. Hay un clip de 7 segundos por ahí o de 4 segundos que nos sacaron de una tontería que hicimos. Joder, es que estáis a todo, ¿eh? En plan, ¿no? Está genial. Hay que ponerlo como animación de sub, te lo juro. Sí, sí. Algún día tendremos tiempo para eso, no sé cuándo. Si no, a ver qué tengo aquí. Guinases, te toca. Y antes de abrir el sobre de Guinases, dar las gracias a Doug y Garcimovic por seguirnos. Que le va a gustar abrir sobres. Ver abrir sobres. Venga. Abrimos sobres. A ver, aquí en cámara abrimos unos cuantos, pero... Abrimos cienes y cienes de cajas. Cienes y cienes de cajas. Abrimos aquí. Y con acento gallego te lo pongo si hace falta, ¿eh? Que te parece somos de Vigo, oye. Vamos allá. Ahí nada, vale. Voy con una de Faricam. Venga, que tengo un montón. Gracias a ti, Garcimovic. Faricam. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Tenemos dos raras. Dice que aquí uno dice si lo contratamos free para visores que es feliz abriéndolos. Sí, todos dicen eso. Hasta... Al principio. Nunca dejo abrir sobre gratis. No, aquí no se hace eso. Aquí se contrata y ya alguno dimite. Ya te lo digo. Todo es bonito, todo parece bonito en una tienda de cartas, pero... Cuando vas por la caja 100 abierta... ¿Quién fue? Santi. La última vez que estuvo trabajando aquí se tuvo que vendar los dedos porque se le abrieron los dedos de abrir sobres de tanto. Y ahora que parece que estamos en la mina. Y de montar cajas, las cajas son muy traicioneras, sí. Vale, Curio 91 y voy a abrir otro de Taste the Bloody. Venga. Chan, 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 chan. Vamos a ver si esta vez tiene más suerte. Que luego hay que ordenarlos también. Sí, sí. Nada, dos raras. De Santi, quieto. Pasa para tu casa, descansa. Porque no puede ser así. También era una época de Magic, creo, me acuerdo. Sí, había sido cuando Teros, creo. Nada, aquí no hay nada. Dice, yo vivo en Valencia, pero si me contratáis para abrir cajas en 2 días, tengo casa en Puerto Bonobo. Voy a abrir uno de Quintana Silent. Venga. Vamos. Ojalá, estamos abriendo mercado a ver si vendemos fuera de Europa, a ver. Si conseguimos vender bastante fuera de Europa, necesitaremos a alguien más. Así que abrimos un periodo de contratación ahí. Se nos llena la tienda. Buah, chaval. Pero es que es alucinante. Aparte es que, claro, es la hostia. Hay mucha gente que le gustaría trabajar aquí, pero realmente es que... Hay que hacer más de lo que parece y hay que valer, ¿eh? No es solo lo que se ve así fácil. Esa es Andina de turno. Vale, perfecto. Hay que valer, hay que pasar el periodo de prueba. Y aquí brilla algo. Brilla algo y brilla una SR. Andine. Más uno. Voy a abrir otro de Descomón. Yo os voy a abrir cajas, abro cajas a cambio de un sobre por caja. Descomón, a ver qué tenemos por aquí. Chan, 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 chan. Tenemos dos raras también. Catástrofe Canon. Asturias, venga, que me apetece. Estamos aquí, ahora parece que estamos aquí de Chile. Esto no era. No estábamos abriendo con. ¿Con qué? Era dubstep, ¿no? Sí. Me están tangando cada 2x3. Bueno, es dubstep, pero rollo Chile. Porque el dubstep lo tiene, sí. Sí, claro. Asturias, Cantabria no, Asturias, venga. Asturias, venga. Vamos a ver. Que es una SR, ¿no? Al final, a ver, tenía que ser SR. Al final acabará haciendo un torneo de peleas por el puesto, me apunto. Mientras no use el látigo también me apunto, dice. Eris 32. Un poco menos, ¿eh? Ahora ya le dejaron, dice que siempre. Parece ser que ahora ya le dejaron de hablar durante un tiempo. Cuando empezó a trabajar aquí le dejaron de hablar, porque claro... ¿Por qué a ella? Vamos a ver, Eris 32, nada, otro catástrofe Canon. Voy a decirlo siempre que sale, siempre me doy cuenta. ¡Lima Fénix! ¡Vamos allá, venga! Lima Fénix, aún no lo tengo aquí. ¡Tan, tan, 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 tan! Sonia Daponte, vamos.
Sabía que los héroes llegaban en el último sobre. Bonita. Me gusta cuando ponéis frases que pueda leer en plan épico, chungo. A ver, Sonia, la ponte. Brilla. Brilla, que tenemos una SR. Ojito. Vamos, Sonia. Muy bien. Una tirada extra. Casi tenemos playset de esto ya. Sí. Y Red 20002, gracias por seguirnos. Bienvenido, bienvenida al canal. ¿Abro yo? ¿Abres tú? Abre tú. O Faricam. Venga. Venga, otro Faricam para la colección. Los coleccionamos. Mira, ponte creo que no la tengo. Así que voy a ir. A ver, Faricam. ¿Serás hoy el monstruo de última pantalla? Tan 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 tan. ¡Hola! ¿Qué abrió? ¿Qué va a abrir? ¡Hola! Es una... no sé SR, esta es una... es una SR. Es una secreta. Es una secreta. Sí. Es verdad que es un Zwart. ¡Hala! Claro, claro. Pues igual sí que va a ser el monstruo de última pantalla. ¡Madre mía! Pero bueno, hombre, pero bueno. Ofaricamp, siempre igual, ¿eh? Más siempre lo mismo, ¿eh? Siempre igual, tío. ¡Madre mía! Vamos a ver, vamos a ver. ¡Antía! Omnimon es mi guía, dice. Que anda escondidita por ahí. Eso quedó muy de iglesia, ¿eh? Que lo sepas. Sí. Es la segunda vez que le voy a hacer pais diciéndole, puedo pegar si queréis. En dos directos consecutivos. Vamos a ver, Antía. Antía, ¿tendrás suerte? Sí. ¿Sacaste dos tamers? No. Nos quedamos en silencio. Porque nos quedamos en silencio. Porque no, bueno, sé. Igual, así cambia una música algo mejor. Vale. No sé, está, se ha parado. Vete abriendo tú mientras vale. Busco música. Todo TCG. Movida. Vamos a ver. Voy a buscar si Eurobeat. Tenemos suerte en otro sobre. A ver si hay Eurobeat 5 pilares. Chan. En el anterior abristeis muy bien. Y en este tenemos dos raras. Mira qué chulo este Wargreymon. Aunque sea solo rara. Venga, Asturias, que te pongo Eurobeat. Venga, va. Se pone aquí sin... Pon aquí si es que sin no copyright o David. Vamos, Adri. Dos raras tenemos por aquí. Una Nokia. ¿Te das tú? Venga, yo. Niar barra baja 322. Vamos, vamos, que esto se anima. Menos mal, porque lo otro está un poco chill de más. Bueno, coste que una de las ideas que teníamos para el canal era abrir, ¿te acuerdas? Abrir sobres en plan chill out, en plan, ¿cómo se llama? ASMR. Todos callados. Sí, es verdad, sí, y con la, abriendo los sobres con el sobre, como abrimos tanto. Claro, pero eso... Un día hacemos un directo de prueba. Directo a ASMR abriendo sobres. Abriendo sobres, sin decir nada. Yo creo que no aguanto, yo reviento. ¡ASR! ¡Vamos! ¡Oh! ¿Le hemos abierto hasta allá, no? Más uno. Pues aquí una SR, bonita. Vamos a abrir otro de Faricam. No te pases, ¿eh? Vamos a ver qué sacas aquí. Vamos, vamos. Con mi Digimon favorito, dice, además. ¿En serio? ¡Qué guay! Vamos allá. Lluvia piñón. Dos raras para Faricam. Ojo, recordamos que esto es un directo especial, pero están 5 sobres, ¿eh? Exacto. Era el directo especial del sorteo de la placa, ya la hicimos. Mirad qué pedazo de placa. Luego os doy una sorpresa. En el... si no os da tiempo, en el after show. Venga, abro. Albert García. Ese Kiwimon tiene que ser buenísimo, fijo. Eurobeat mayor que Dubstep siempre. Por ahí está bailando, ¿eh? Yo estoy bailando ya. Necesitamos otra cámara subjetiva, ¿no? Sí, que nos enfoque desde aquí para ver las reacciones. Yo creo que no lo tengo. Nada, aquí no hay nada. ¿Ahí no hay nada? No. Pues espera, que no lo enseño bien. Voy a ver el del Chiflu. ¡Ábrete! Una rara ahí, un Zwart, poderoso Zwart. Venga, una participación para Chiflu. Recordamos que para reclamar el premio hay que estar online cuando hagamos el sorteo y hay que hacer un pedido a international.legioncards.com para que y nos decís, oye, ajúntamelo. Aquí están Eric. Alberto CP 1989, vamos calla, venga, vamos. Guay, y cuando hagamos el Battle Royale lo podemos hacer con Eurobeat también.
para cambiar un poco. Buah, venga. Es que esto... Es que me empate. O pongo una, pongo una encuesta después. Nada. Sí. Nada. Nada. Tales de Bloody. Vamos con otro sobre tuyo. Venga, Luz. Vamos, vamos, vamos. Dos raras. No sé cómo nos las hemos apañado, que hemos abierto de siempre y hemos acabado con los mismos cantidades. Lima Fénix, vamos allá, venga. Aún no salió secreta, podía salir secreta, guay. Secreta en plan alter, el... Estaba guay. Va, el que le salió al chaval, ¿a qué? El que le salió al chaval. Bueno, el otro, que es mejor. Lima Fénix tuya, como uno sí. ¿Cuántos tenía? ¡Tua! SR. Un SR. Malísima, pero Lima SR. Fénix. Puedo empapelar una pared de la tienda con SR, creo. Vamos con David Bridges, venga. ¿Cuántos tenías? Ya no me acuerdo. Justo. No me preguntes que no. Pues si abriste dos, ahora te quedan otros dos, cuatro. Debiste tres por lo de sub y no sé, por algo más. Tenemos otro Tactimon. Tactimon. Tactimon para David Bridges. Venga, va. Después de los Dramones va a ser mi nombre favorito de. De Digimon. Eris 32, vamos. Tan 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 tan. Un alter. ¿Es alter? Sí, es alter. Es R alter. Eris 32. No, es un está? Omni alter. Pongo aquí con el otro Omni. Qué chulos son los Omnis, eh. Pues no te quejarás porque ya llevas un más 3, Eris. Dale ahí, venga. Todo TCG. Venga, vamos contigo. Mejor que Dramones, di Ramones. No, tío. No, no, Dramones, Ramones, a tope. No, es que, tío, que sé, hay Comandramón, hay Megadramón. Megadramón. Megadramón, es, Megadramón es uno de los mejores nombres de la historia. Yo te digo. Vamos allá. Todo TCG. ¡Wala! Metal Garurumon. Otro SR. Otro más uno. Vamos ahí. Venga, Zerpail, voy contigo, que tenía dos aquí. Secreta, 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 la secretamente seguimos buscando. Tales de Bloody. Venga, creo que es el último sobre tuyo. Vamos a por todas. Vamos, vaya, tenemos que acabar con mucho en 5 minutos todo esto. Yo creo que le damos bien. ¡Guau! ¡Ah! Has sacado un Omnimon SR Alter. ¡Hala, Tales de Bloody! Mira, 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 ya van 3 Omnimones Alter. Tails lleva un más 2. Y Asturias Strands, muchas gracias. Abre, abre. Voy, voy. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Se suscribió. ¡Ah! Lleva 2 meses ya. Gracias. Madre mía, muchas gracias. Gracias. Ofaricam, vamos ahí. Haz justicia de la. De la sub de Asturias Strands. Vamos. Vamos a ver. Ofaricam, estás por ahí. Ten, estás una rara y. ¡Un SR! Madre mía, estamos que lo tiramos, ¿eh? Otro SR para aquí. Un más uno para Falcán. Vamos por aquí. Eris 32, venga. ¡Vamos! Venga. SR. ¿SR? Para Eris, ¿no? Sí. Eris 32, pero si ya llevas un más 4. Sonia Laponte. ¿Vas a tomar el relevo de Farikamp, ¿eh, o qué? Ya te digo. Meto la encuesta, ¿vale? ¿Qué música preferís para el sorteo para el Battle Royale? Sonia Laponte. ¿La épica de batalla de siempre o cambiamos a Eurobeat? Vamos rápido hacia las raras. ¿O no raras? Tenemos un Diabamon y un Omnimon. ¿Este es básico? Sí, es una SR básica. Ah, es una SR básica, ¿vale? Pero eso, a mí es el dibujo que me gusta. Yo. A mí también. Pues más uno para Sonia Laponte. Lima Fénix, vamos. Tan 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 tan. Y como el Fénix resurgirá de sus cenizas con uno. Uy, no, no. Lo dejo para. Dejo la frase para otro día. Va. Digimon Emperador. Empezó muy bien Digimon Emperador. A ver si termina el directo también una nota alta.
Lo que mola de las alces es que hace mosaico, correcto. Correcto. Luego las, a ver si, no sé si nos salen todas, a ver si hacemos el mosaico. No, no nos van a salir. En tan pocas cajas no nos salen. No. Tenemos estos de Digimon Emperador y... ¡Ay, Dios! ¡Qué maravilla! Tienes el mejor nombre del mundo. Hasta aquí he abierto una SR, pero es mi SR favorito. Armagedemón. Gana la encuesta música épica de batalla. Vale. Por poco, ¿eh? Por poquito. Pero bueno, la democracia es así. Ahí estamos. Vamos, not bad ni tan mal, ¿no? The Fire, vamos. Qué bicho es buen. Ahí va. Nah. ¿No hay nada? No. Por, se me fue la cabeza y vi esto y pensé que era Picoro. Y digo, ¿qué hace esta luz? Tres F. Al hacer así, solo viste así. Voy a abrir uno de Kizara Silent, que se me quedó aquí al final, ¿vale? Vamos a ver. Abrimos rápido. Dos raras. En este no hubo suerte. ¿Quién abriste ahora? Kizara Silent. Pues Sonia Daponte, venga. Venga. Sonia Daponte, Daponte por el puente. Venga. Chiplu, tu último sobre. Vamos allá. Vamos. Vamos rápido a las raras. Tenemos un Argomón y un Takumi Aiba. No hubo suerte, pero muchas gracias por venir y por participar. Tenía que terminar la frase. Kizara Silent. Vamos, que hoy se suscribió. Tan. Pues no, nada. No será nada. Nada. Venga, vamos. Muchas gracias por estar ahí, chicos. Vamos, venga, vamos al sorteo entonces. Ya no hagas papelito, pues si no, no hagamos mañana. No, voy a ponerles aquí el por X y ya está. Exacto, venga, yo voy recogiendo aquí. Voy pillando, si quieres, los 5 sobres. Ah, voy a por más sobres, claro. Voy a ver aquí. Voy a anotarlos por los dos. Sonia Daponte tiene un más dos. O sea que tiene un por tres. Kizara Silent. Nada. Unim 91. Chen, nada. Aquí Chiflu tenía algo, pero tiene un más. O sea que son tres. Faricampo estaba por ahí. Vamos a elegir entre 1.0. Podría ser. Podría ser buena idea. O Faricampo tiene. Poca gente tiene ya sobre 1.0. Nosotros sí. Yes. Así que. Albert García. Nada. Timo Fénix. Venga. Una sorpresita. Y vamos a soltar 5 sobres de BT5, pero podréis elegir. Entre, voy a bajar un poco esto. Sí. Si os toca el sobre, podéis elegir entre BT5 y 1.0. Que esto ya es escaso por ahí. Ya es difícil de ver. Y vale lo suyo, venga. ¿Eh? Eso sí, está muy bien. Máximo 3 sobres de 1.0. Y. Exacto. Vale, quien tenga más puntuación, pues es el que puede elegir primero y así. Vale. Exacto, hoy sacamos 5 ganadores. Antares, ¿dónde estoy? Esto ya no se ve. Bueno, sí se ve porque tenemos nosotros a la venta ahí. ¿Tenemos en online o no las pusimos online? ¿De estos? Sí. Debería haber online. ¿Sí? ¿Pusimos? Creo que sí, que algunos. Vale, queda. Pero están en OnlyCat solo, ¿no? En sí, en www.leoncards. Eso está, ese ya lo vendemos en www.leoncards.com. En international.leoncards.com vendemos las cartas sueltas. Estoy poniendo hasta por orden. Vamos ahí. Yo voy a recoger los cosas estos, ¿tú? Vale. ¿Solo salieron dos chancas Galadmon? Sí. Bueno, a ver si en lo que queda sale algo más. Ah, no, que abrimos las tres cajas. Las abrimos todo. Madre mía, cómo estamos hoy. Es que claro, el Chaos Galadmon, ya te digo yo, cuando se reponga, vuela. Ya te digo. Y los Zuart esos yo supongo que también. Hay que ir muy cuidadico aquí. Y ya luego los metemos en fundicas y todo, con mucho cuidado. Sí.
20 años moviendo carticas, ¿eh? Ah, sí. Vaya, vale. Vale, lo pongo por aquí, a buen recaudo. El dado de los 20, ¿eh? Vale. Venga, ya que vamos a empezar el sorteo, voy a buscar la música épica de batalla. Creo que tengo dos de David Abriches. Yes. Creo que era este. Vale, ya casi estamos, ¿eh? A ver, os comentamos, todos tenéis una tirada, pero los que habéis abierto lo que tal, tenéis tiradas a mayores, ¿vale? Así que estaba, a ver, decía yo que no me... No, vamos a tirar bastante rápido porque si no nos dan las uvas. Son, vamos a empezar a menos cuarto, tira el dado. Entonces estaba por aquí. Así que no vamos a hacer mucho show hoy, haremos algo de show, vamos, pero a, no mucho porque si rapidito. No... rapidito. Entonces de Brudy es un por tres. Tengo a todos. Vamos a pasar así. Vamos allá. Suerte a todos. La batalla ahí. Vete pillando a batalla. Los cinco, recordad, los cinco con mayor tirada son los que ganan. Y los que no van a pasar por el rotulador rojo de Olaya. Épico. En la mesa. No hace falta que pongas todos, vamos poniendo y luego los vamos reponiendo. Si no es que no, sí, porque vale. Si no, nada, vale. Pues los voy a quitar así. Vale, vamos empezando por los monstruos de una pantalla. Los niveles 1, niveles 2, niveles 3, niveles 4, niveles... ¿Tenemos algún nivel 5? Sí, tenemos 3 nivel 5. Venga, tenemos 3 nivel 5, vamos allá. Vale, venga. Subimos la música. Apuntando ahí al micro. Llega el rotulador rojo. Color de la sangre, es por algo. Y llega la música de batalla para que todos os batáis en duelo. Y empezamos a tirar, va. Venga. Voy para ahí, ¿quién Alberto es? Alberto García. Está muy alto esto igual. Alberto García, va. Un 2, pillas. Bueno, se queda ahí. Carlinga 95. 2, Carlinga. 13. 13. Caesar 2601. 9. Zerpair. 16. Estamos sorteando 5 sobres. Descomón. 5. Y ahora se masca la tragedia. Caudlopico. Caudlopico. Echas fuera. 11. 11. Echas a Albert García. Guinases. 16. Echas a Descomón. Van cayendo. Esto es una batalla de proporciones épicas. No saben dónde caen las espadas. No saben dónde caen los puñales. Y Alberto de Peno de 1989, que tira ahí un 3. Alberto entra en la batalla, tropieza consigo mismo y se clava la espada, el pobre. Sí, pobreño. Venga, Kurimi. Kurim 91, que entró tarde, pero saldrá fuerte. No está mal, un 13, aguanta en la batalla. Con un 13 echamos a... Caesar 2601. Gracias por participar. Quintara Silent. Un 10. Y se elimina solo. Se elimina, oh, Quintara Silent, no has podido, no has podido. Andine Nocturna, ya tenemos 2 tiradas. Los Digimones de nivel 2 acaban de llegar. 13. 5, con 13 se queda ahí. Con 13 se queda porque se queda. Caorgo Pico acaba de caer y Caisera por 2, vamos. Un 3 y un 2. No llegas. Llegas con 2 espadas con toda tu fuerza, pero te las clavas ahí. Pero las agarraste por los filos, así no se hace, por Dios. Juan Madrid por 2, venga, un 11. Y un 2, nada, caes, lo has intentado, también, pero estaba ahí preparado Zerpail y hizo. ¡Ay, oh!
Albert Colo, vamos, en el mundo digital, ¿quién eres? ¿Eres alguien poderoso? Un 15. Y un 18, poderoso. Poderosísimo, poderosísimo. Y veamos a quién echa, porque aquí creo que ya empieza un empate. Tenemos 3 treces. ¿Tres treces? Sí. ¿Y qué hacemos entonces? ¿No tira nadie? Por ahora, creo ¿no? que... Pues voy a hacer una cosa, voy a ponerlos juntitos, así si caen, sí. caen juntitos. Si no, y vete, vas, si eso, vámonos, luego reponemos, bajamos para abajo y ya está. Exacto. Bajamos para abajo, que no para arriba, ¿eh? ¿qué voy? Con Chechu TG, Chechu 2. TG. Un 7 y un 16. Oh, hoy, está, ahora están sí. Están coincidiendo demasiados números. Oye, esto se pone interesante. Niar 3-2-2, un 6... Y un 1, caes en la batalla del mundo digital, en el portal, has caído, te has perdido, no has llegado al mundo digital. Asturias Stands llega desde el planeta Krai a intentar conquistar el mundo digital. Chan. Un 14. Ojo, con 14 ya se y un queda. 16. Un 16. Vamos a ver, recuento, tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 ya superiores a 13, así que... ¡Buah! Asturias Stands hace combo. Triple esto vamos. Mil. X cuadrado, círculo, Soul Calibur y ratatatata. Lima Fénix. La primera Lima. Triple kill que se hacen aquí, Triple kill, es verdad. Esto es mola. Ahora ya pentakill y sale el chuchero por ahí. ¡Hola! Combo breaker. Albercolo, me toca, ¿no? Ah, no, Lima ya tiene. Fénix, ¿no? Lima Fénix, va. Dos tiradas, un 1 y... ¡Hola, Lima Fénix! Entras a la pata coja, ¿eh? Y un 4 y te caes a la pata coja también. No le salió el combo. Antares 98, que nos animó mucho el chat. Muchas gracias, hecho, Antares. Dice, justo dice, ¿cómo vamos? ¿Qué me he llevado? Pues vas a tirar ahora dos... Venga, dos... llegas a tiempo. La música está para que entres a la batalla, ¿eh? Venga. Un 12. Un 12 no entras. Y... ¡No! Un 11, nada, has caído, Antares. No entras. Muchas gracias por animar el chat. Y quédate ahí. Claro, quédate a ver. David da Bridges. Dos tiradas. Un 10. Y un 17. Un 17, hay sangre. Hay sangre. Buah, creo que no, porque hay de nuevo un empate a 16. Madre mía, no hay sangre. Vale. 1, 2, 3. ¿A quién tira ahora? Ahora ya, dame gente para tirar ahí. Vamos a retirar cuerpos. Retira cuerpos ahí. Retiramos cuerpos. Vamos. Es que hay algunos por en medio. Los Digimones caídos. Venga. Vamos a poner a los que sobreviven. Y ahora ponemos a los de 3. A todo TFG que tiene 4. Y aquí arriba a los de 5. Madre mía. Espérate, los de 5. Los de 5 representados ahí. Venga, no, let's si, go. No sé si se verá ahí, ¿eh? No se ve. Tiene que estar más ahí. Venga, ponemos aquí. Vale. Aquí os espero Omnimon, en los de 5. Esta es la barrera de Omnimon. En mi búsqueda por destruir las ruedas negras me convertí yo en una. ¡Ole, qué buena es! ¡Qué guapa! ¿Todo TCG? No, todo TCG no. Teis de Ludi, que tienes 3, venga. Vamos ahí, con los Digimon en nivel 3. Un 14. Un 15. Tiene que ser 16 o más. Y un 14. Antía tiene 3 tiradas. Un 2. No está, ¿dónde están los 20 hoy? Me los gasté todos el otro día. Gastaste todos entre ayer y antes de ayer. 14. 19. 19. ¡Hay sangre! Vamos a ver. ¡Hay roturrojo! ¡Hay roturrojo! 3. No, faltan 2 por no encima hay roturrojo, no hay roturrojo aún. Aún no. Vamos, ¿quién voy? Adri y MTC. Adri. Primera tirada un 13. Un hola, un 1, madre mía. No pinta bien. No pinta bien. Te has autoclavado ahí algo para ver si sobrevives, ¿sí? No, madre de Dios. No, por si no era suficiente, dijiste, voy a asegurarme. Equipo, creo que no sumo. Mejor me retiro. Esto es demasiado. Para aquí. Venga. FF. Chiflu. 18. Vale. Espera, que tiro las otras tiradas. 5. Y 5. Vale, con el 18 hay roturrojo. 1, 2, 3, 4. Falta uno. Falta uno aún. Falta uno. Sanera Ponte, es tu momento. Vamos allá. Va a ser una cuadra. Una cuadra aquí. 16. Hala, ya otro empate más. Madre mía. Se huele la penta. Se huele penta aquí, ¿eh? 7. Por favor, que se queden 16. Y 9. Ojo. 6.
¡Ojo, me sale un 17! ¡Chuchero! ¡Chuchero! ¿Estás por ahí? ¡Chuchero! ¡Chuchero! ¡Que se viene una penta! ¡Que se viene penta aquí, chuchero! El siguiente que saque un número de 17 o más, se hace una penta aquí. Tienes que sacar clip ahí, chuchero, tienes que sacar clip y, y se lo mandas ahí, lo llevas al curro. Todo TCG. Que chuchero trabaja en Riot. Sí, sí. Vamos ahí. Todo TCG, vamos. Todo TCG, 4. Tiradas. Niveles 4, la única nivel 4. La única. Vamos allá. 14. 3. 17. ¿Para qué la 1? Un 2, nada. Venga, espera, 17. Espera, hazlo bien, 17. Preparado esto para clip. ¡Pentakill! Vamos a lo. Chan, chan, chan. 1, 2, 3, 4 y 5. ¡Buah! ¡Música arriba! Madre mía, duro más serio. Que los tachas con saña, dice. Hombre, además, claro. Con saña, por supuesto. Mira, mira, pongo aquí, así. Venga, seguimos. ¿Quién nos queda? Nos quedan los de nivel 5. Venga, pues vamos a poner la placa entonces de otra forma para que se vea ahí. Vamos a ir quitando así. Los podemos dejar a estos aquí debajo. Poner a estos aquí y a la placa aquí al lado. Ok, le ponemos unos avatares ahí de algo. Vale, toma, busca unos avatares, aunque sí, sean comunes. Sí, sí, sí. A ver. Traigo a los entrenadores, a Nokia, si quieres. A los Tamers, venga. Los Tamers. Ay. Tamer. ¿Quién va más alto? Tamer. 19 de Antía. Y Tamer. No, pero siempre no sé se van a enterar quién son, espera. Sí, sí, no, eso los estaba apartando. Ahora voy a ver si me queda alguno más de los originales, pero no. Ya tengo a los tres y dos de los nuevos. Venga, va. Y estos de aquí. Podemos poner esto que es un boss final, este que es otro, y ya no conozco a ninguno más. Bueno, que tienes un Dramón. El Dramón va a la suerte. ¿A quién se lo pones? El Dramón yo se lo pondría a Eris, ¿eh? Pues venga. No sé por qué Eris, pero te ha tocado el Dramón. Yo os lo he preguntado, ¿eh? Porque es un señor dramas. ¿Y más bajo? ¿Quién va más bajo? Un 17. Dos 17. Todo TCG y David Abrilles. Vamos allá, venga. ¿Por cuál empiezas? Por Eris. Por Eris. 5 tiradas, Eris. Un 2. Un 2. Un 15. 3 tiradas. Un 14. Canto 14. Ojo, ¿eh? Queda una, ¿no? Son 5. Sí, queda una, van 4. ¡Uy! Un 5. Lo ha tirado con efecto, pero no ha habido forma. No ha habido forma. Has caído. El Dramón es. Es el Dramón. Tachamos con drama. Además, la música es de drama, ¿eh? Ya te digo. Pero ¿qué pasa? Del éter. Vamos. Digimon. Diaboromon. De Digimon Emperador. Oh. Vamos allá, Digimon. Vamos. Vamos. La primera. ¡18! Oh, ya se 18. Queda. 18 se queda. Se queda. 10. 2. 18 otra vez, queda una. 18. Vale, me he traído los 18. Digimon Emperador. El 18 no mata a nadie todavía. Porque hay 1, 2. Hay 2 ahí. Ofaricamp. Te dejo para el final porque eres el de siempre. Argomón. Argomón, molaba más Agromón. Agromón molaba. No lleva algún Agromón que no conozca yo. Ojalá, molaba. Yo no lo conozco. Con el rastrillo, con el tractor o algo. Vamos. La primera. Un 7. Un 12. Un 1. Se huele el drama. Un 4. Ofaricam. Se viene la caja. Vamos y. Un 13. Solo Diaboromon era digno. Pero hay que hacer un desempate. ¿Hay que hacer un desempate de por qué? Abajo. Por abajo. De los Tamers nuevos, de hecho. ¿Quiénes son? De todo TCG y David Abrilles. Vale, pues el que pierda aquí no se va a sobre. Exacto.
Vamos, esto es a muerte, ¿eh? A muerte súbita. A muerte súbita, una tirada para cada uno, yo venga. Primero. Todo TCG primero, venga. Todo TCG, vamos a ver. ¡Joya! 17. Se queda con su 17. 17, Ahí, Mayao. Hay que superar 17, David Abrilles. David Abrilles, David Abrilles, David Abrilles y... Un 8. Takumi. Espérate, no te eches mucho porque de, a ver si están todos online ahora. Voy a bajar la música. Luego lo revivo. Voy a bajar la música y vemos, venga. A ver. Vale. Pues nada, primero. A elegir. ¿Quiénes son los de mayor? Empieza por Antía. Antía. Luego están Chiflu, Albert Colo y Digimon Emperador. Antía, ¿qué sobre quieres? ¿5 o 1? Vamos, Antía. De 1, me dice. De 1, ok. Para Antía. Ahora, ¿qué ven? Albert Colo, ¿no? Hay 3 de 18, pero están Albert Colo, Chiflu y Digimon Emperador. Bueno, a ver, si uno quiere BT5 ya no tengo que vetar. Claro. Vale. Chicos, ¿estáis por ahí? Albert Colo, Chiflu y Digimon Emperador. Albert dice que quiere de 1. Digimon también de 1. Y nos falta Chiflu. Chiflu, ¿tú de qué quieres? Dime que 5, hombre. Sí. Si no, desempate también, ¿eh? Ojo, que Chiflu no se pronuncia. Chiflu. 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 O poner aquí Chiflu. Que igual no tiene... Bueno, sí, creo que tienes que ponerle la arroba. La arroba, ¿no? A ver, ¿sale? No. Ahí está. No, Chiflu no está. Oh, bueno, lo dejamos aquí pendiente. Vamos a dejarlo en pendiente y vamos a... Se viene incomparecencia, sí, se viene incomparecencia. Se viene incomparecencia, ojo, porque a puede venir... ¿Quién era? David Abrilles, puede haber... Yes. Lo dejamos hasta el final en tal, ¿vale? Y los otros dos querían 1.0, ¿no? Pues lo ponemos ya, venga. Sí. Voy a ponerles ya, para cuando quieran reclamarlos con un pedido. Vale. Ok, me queda... ¿Qué quedan? Dos sobres, ¿no? ¿Para quién? Quedan dos sobres para... Ahí está. ¿Todo TCG? Y el de... Y el de Chiflu, claro. Ah. ¿Todo TCG? ¿Estás por ahí? ¿Todo TCG? ¿Qué quieres? Uno pun... Bueno, te queda BT5. Claro, te queda BT5. Bueno, todo TCG... Chan, chan, chan. Dime que estás por ahí, todo TCG. Voy a tener que revivir, gente. Bueno, a ver, lo dejamos aquí, ¿vale? Y a ver si al final el... van apareciendo. Vale. Voy a dejar aquí una toda. Hey, Chiflu. Le reclaman por pasillo 5, dice. Bueno, vale. Bueno, pues charramos un poquito. Vale. Olaya, ¿tendrás a mano las otras de estas? No sé dónde están. Están con las promos de Digimon. A ver si las veo aquí. Están ahí. Bueno, a ver, voy a subir la cámara, ¿vale? Cajas de BT4 tenemos, nos queda, Olaya. Caja. No quedan ya. Voy a subir el... Ay. Espera, que ya estoy. Voy a subir. Os voy a mover el chirimbolo, ¿vale? El trípode. Un momentito. ¿Puedes ahí o dale? Ah, pues ven tú a hablar, que lo intento yo. Que creo que se puede ser, puedo saber dónde está. Venga. Ahora viene Olaya, un momento, voy a buscar una cosa, a ver si encuentro. Pues está en la altura, igual sí, pero... Claro, pero están ahí. Están ahí. Vale, perfecto. Chicos, estoy con vosotros. ¡Estoy! ¡Que llego! ¡Ah! ¡Se lo lleva todo! ¡Arriba! Cartasueta, sí, tienes en International. Hola, Yelín. Sí.
¿Lo tienes aquí ya? No. No. Ahí. Oh, este, ¿no? Ver, sí. Ahí, este. Y ahí tienes. Busca ahí, tenemos todas las cartas listadas ahí. Ay. ¿Puedes? Sí, me he traído todo ya que estaba. Mira, esto es lo que tenemos. Estos son todos promos de Digimon, creo. ¿Puedo ver algo de Dragon Ball? Ahí. No, esto es todo. Yo creo que no es eso. Tenemos Memorial Pack hasta BT8 por lo menos, ¿sí? Yo creo que es. O más. O BT9. Hay muchísimo. Hay muchísimo Memorial Pack. Y luego todas las sobres de promo de los torneos. Hay los tamers esos que no se pueden vender aquí guardados. Las cartas de sorteo esas. ¿Esto qué son? Las fundas, esto. Son fundas que se dan también en torneos. Los eventos también, sí. Bueno, faltan las cajas que también tenemos para los eventos. Sí, y las carpetitas y eso. Y las carpetas, tenemos carpetas aún, ¿verdad? Sí, hay un montón. Ah, un día podemos soltar. Las carpetas esas nos gustan, porque podemos soltar una un día. Sí, son tenemos carpetas con 6 Digimon foil. Sí, de seguro los que las conocen todos. No, no sé dónde están ahora, mano, así que no la voy a pillar. Están en la misma estantería que cogiste eso, arriba. Va, ¿verdad? Pero sí. Bueno, yo lo que venía a enseñar es esto. Que saqué lo del resto porque sí, ¿no? Porque ya que estaba, lo saqué. Pero yo venía a enseñar esto. Esta placa, que es la que sorteamos este mes, pues, ya hay más. Aquí dentro hay dos como esta. Una por lo menos, no sé cómo, vale, o se sorteará otra vez. No sé si en la tienda física solo, si para vosotros, si en el Twitch, si por estar pedidos. Atentos. Estar atentos, no sé. Habrá que estar atentos. O sea, en el Discord sobre todo, Discord de la tienda. Tenéis un link en el link de la... En el canal. En el canal de Twitch hay un link. ¿Eh? Os acabo de sorprender, ¿eh? Estar atentos porque... Os pongo aquí un link, ¿eh? Esto es muy fácil. Ahí os va el Discord de la tienda. Y también pillaros porque lo que también quería deciros es que estamos preparando lo del... De hacer... Nos pedís mucho los eventos remotos. Y sí que estamos preparando una cosa para evento remoto, ¿vale? No va a ser un evento remoto como los que veis por ahí, ¿vale? No va a ser en plan, tengo que estar pegado a la pantalla durante 4 horas, no. Estamos preparando algo mucho más libre. Vamos a coordinarlo de alguna forma. Voy a parar esto. Vale. Vamos a coordinar de alguna forma de que sea más libre. O sea, que no tenga... Que lo podáis jugar cualquier día vuestra partida. Claro, que os damos una ronda a la semana. Claro, una rondita a la semana y la jugáis con quien os toque, nos dais el resultado, tope casual. No habrá premios así tal, será jugar porque me apetece de vez en cuando jugar una partida. ¿O qué? ¿A qué hora puedo jugar? ¿Tú puedes hasta ahora? Vale, guay, pues venga, jugamos. Claro. Y nos decís el resultado y ya, porque tampoco. No va a haber premio directo siquiera, por tal, lo que va a haber es sorteos y en función de si ganas más o menos, pues tienes más posibilidades de ganar o no, pero no. A ver, ya visteis la cantidad de promos que hay. Sí. Habrá que hacer algo con ella, ¿no? Porque en la tienda no las damos dado todas, ya os lo digo yo. No paran de mandar, esto es una locura. Claro, no paramos de comprar. Claro. No paramos de comprar. Stipe nos hace una raid, muchas gracias, Stipe. Muchísimas gracias. ¿Qué tal, tío? Bueno, y no sé si tenemos que contar algo más. Hemos hecho Digimon. Hemos hecho un sorteo, hemos sorteado 5 sobracos, ¿sí? Que son 20 pavos. Últimamente se me va mucho la olla. Hemos hecho el sorteo de la placa, que esto era para los pedidos que entraron durante agosto en la web nueva, en international.leagueandcast.com. Que ya he dicho que esa placa, yo no la encontré ni a la venta, o sea, normal, o sea, no se puede vender, así normal. Que no, no, tal. Pero sí que llamaron y que preguntaron por ella y que nos ofrecieron una cantidad indecente, dinero, rollo, proposición indecente. Sí, del palo, pero te pago lo que sea, toma mi hijo. Sí. Una cosa loquísima. Yo creo que hasta aquí hemos llegado hoy, ¿no? Yo creo que hoy sí. ¿Os lo habéis pasado bien? Lo más importante es que lo paséis bien. Hombre, hemos tenido un tren del hype y todo y eso. Sí, sí, ya te digo. Ya, el tren del hype ha regalado emotes y todo. O sea, qué locura. Los que sois de Pokémon, habrá alguien de Pokémon por ahí. Pronto esperamos, está más cerca el tema de Pokémon, de que nos llegue bastante cantidad de Pokémon. Y cuando nos llegue bastante cantidad de Pokémon, también haremos cosas de Pokémon, que es lo que nos falta de los juegos que tenemos a la venta en la tienda. Es de lo que no estamos haciendo nada de momento, pero porque no, tenemos poco material. Poco material, exacto. Si llega, que hasta que lo vea aquí nada, pero si llega lo que está previsto que llegue, entonces haremos cositas y soltaremos cositas de Pokémon también.
Le vamos a empezar a hacer competencia al Rubius. No, por Dios, no. Mañana retransmitimos un torneo de Yu-Gi-Oh, un evento de Yu-Gi-Oh a las 4. Uh-huh. Y el sábado un evento de Digimon a las 11 y media. Con tres ronditas, y podéis ver las partidas que se juegan en la tienda. Uh-huh. Estoy buscando la forma de hacer sorteos también para los que estáis viendo online, pero los eventos, pero es que todavía no sé cómo lo voy a hacer. Pero bueno, estoy en ello, que lo sepáis. Muchas gracias a todos por estar ahí, por suscribiros, por seguirnos, por todo, y seguiremos buscando la forma de daros más ventajas a todos los que nos estáis siguiendo tan a menudo. También la forma, porque ya sabéis que para la semana, en no sé qué día aún, pero para la semana va a cambiar el horario, estoy buscando la forma para que los que nos veáis offline tengáis algún sorteo, aunque sea menor o algo. Yo me lo estoy currando, lo estoy buscando, ¿vale? De alguna forma se me ocurrirá. Hombre, es que lo que más mola, a ver, el tema es el directo, está claro, ¿no? Es la esencia de esto, pero bueno, si se me ocurre algo, pues algo haré, ¿vale? Y a los nuevos, nada, lunes y martes hacemos juegos de mesa, martes, miércoles y jueves hacemos juegos de cartas, uh-huh. Y viernes y sábados pues retransmitimos eventos de la tienda. Hasta mañana. Y todos de lunes a jueves hay sorteos de este tipo, ¿vale? Sí. Siempre hay sorteos. Exacto. Si sois suscriptores, más posibilidades. Uh-huh. Si pagáis punto del canal, más posibilidades. Si tenéis pedidos en las tiendas de OnlyCards, más posibilidades. ¡Hala! Muchas gracias. Es verdad, tú. Es que está aquí Olaya. Espera, no os vayáis todavía. Que un segundo. Última oportunidad. Chiflu y todo TCG, ¿estáis por ahí? Ah, sí, última oportunidad. Chiflu y todo TCG, ¿estáis por ahí? Me quedo. Mira, Eris, cómo sabe. Pregunta Digimon Emperador, ¿la placa quién la había tocado? ¿Dónde se puede ver? En este directo hemos mostrado el número o el código de pedido de la persona que ha ganado. De todas formas, nos pondremos en contacto con la persona. No podemos decir ni nombre ni nada. Así y tenemos el link aquí. Creo que puedo poner el link otra vez. Sí, podemos poner el link. El link queda permanente, así que no pasa nada. Y lo pondremos en Twitter también y en el Discord para que la gente vea, también lo vea. Preguntan, ¿el pedido que hagamos para pedir el premio tiene que ser en International? No, puede ser también en Car Market, en nuestro perfil OnlyCards Power Seller, o en www.only-cards.com. Simplemente mándanos un mensaje dentro del pedido o en la web por donde estés haciendo tu pedido diciendo, mira que soy tal y he ganado en el sorteo de Twitch, si me lo podéis mandar, por favor. Y ya está. Sí. Ya os digo que poco a poco iremos restringiendo más a OnlyCards y a international.leaningcards.com, ¿eh? Uh-huh. Pero bueno, os dejo. Primero voy a hacer un arroba aquí a ver si estos contestan, porque es tardísimo. Sí. Y ahora, esto es el link al sorteo, ¿vale? Usamos un software, un programa que nos cuesta 50 pavos al mes para hacer los sorteos, para que haya una certificación de calidad. Que está bien hecho. Vale, aquí nadie dice, ¿no? Bueno, tenemos dos sobres. ¿A quién le tocaría si no? A David Abriches, desempate en vez de a todo TCG. Vale, ¿y al otro? El otro el ya hecho. Sería de más de abajo. Porque fueron más números. Vale. David Abriches, para ti, venga. Pues venga. ¿Y quién está en el...? Fue un desempate de 16, demasiado tocho. El siguiente número es un 16. Y ahí fueran los 5. Yo no, ¿cuántos hay? No puedo hacer, no puedo grabar todo. No, no, claro. Quedo sin reclamar este. La pentakill resucita. Qué mal, con 5 dados de esas ciudades tan malas. A ver, dame el dado. Venga. Toma el dado. A ver, baja ahí el signo, venga. Voy. Y vemos. Rápido, porque si no, no llegamos ni a las 11 a casa. Yep. A ver si estáis por ahí, ¿eh? No, si no os habéis ido, pues sabéis que podía pasar esto. Para que sepan lo que tiramos, nada más. Sí. Voy a bajarlo. Ahí estáis, chicos. A ver, tiro por Chechu TG. Chechu TG, un 1, nada. Estás Adri. Adri. Un 14. 14. Winashu. Un 15. Acuérdate de los nombres de los tirados, sí. Porque si no, pues sí, si sí. No está. Sonia Daponte. Un 13. Pues estoy Asturias Stands. Uh-huh. 4. Cerpai.
7. 7. Vale. Vale, ¿quién ganó? Ganó Winashu. ¿Winashu? Winashu. Sí. Winashu, ¿estás por ahí? Espérate que si no, sí, si no está Winashu. Están por orden, ¿vale? Están por orden, vale. Si no fue Winashu, fue el siguiente. Vale, Winashu, Winashu. Winashu se llama, creo. Vale, si no. Ah, pues mira, Winashu está, venga. ¿Estás? Vale. Perfecto, ahí está. Un sobre de BT5, ¿vale? Venga. Hala. Hala, te lo has llevado de rebote. Eso. Resucitaste del pentakill para llevarte el sobre del BT5. Recordad, tenéis que hacer un pedido a cualquier lado nuestro. Y os lo sumamos ahí, ¿vale? Os lo mandamos a los juntos. Ahí están. ¿Vale? Os he aparecido ahí en primer plano, en plan rollo. ¡Ah, soy el malo! Bueno, pues ahora sí que nos vamos, ¿vale? Hasta la próxima. Todos los días hay cosas de estas. Y lo principal es que lo paséis bien. Muchas gracias por todo y hasta la próxima.